Arturito, ¿cómo estás? Más para adelante. Más para adelante. Pisa los callos, Arturito. Tiempo, gracias, gracias. Hola. ¿Cómo has estado? Que me vaya para allá, me dice. ¿Me acompañan? No me vayan a atropellar, por favor. Oye, los callos no los vayas a... Qué hermosa, gracias. ¿Cómo has estado, Arturo? Bien, gracias. Perdón, me voy a hacer un lado para que no los vayan a atropellar, please. Aquí donde me diga el señor. Aquí está, gracias. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Bien, gracias. Gusto saludarlos a todos. Gracias. Cambiando como debe de ser, invitado aquí en hoy. Sí, ya de forma permanente hasta que la empresa decida. Saben que, bueno, yo soy actor y siempre la prioridad debe de ser las telenovelas. Y por lo pronto, pues estoy muy contento, agradecido con mi productora, con Magda Rodríguez, de confiar en mí para estar dentro de este programa, el número uno de la televisión en lo matutino, y feliz de regresar a encontrarme con compañeros, amigos, con los que he estado en otras etapas. Oye, en hoy. ¿Cómo te sientes estar dando información de espectáculos, chismes? Porque ahora te va a tocar. Curioso, curioso, pero está padre y es bien interesante porque ahora estoy del otro lado y sé lo que es estar también del otro lado de la cámara. Entonces, pues bueno, es interesante estar con las dos modalidades para poder ser más concreto y más conciso en lo que uno va a comentar de los compañeros. Oye, o de lo que acontezca del espectáculo. Pero a muchas mujeres les gustaría verte como a David Cepeda ahí en chones y agarrándose aquello. A lo mejor no es el programa para eso. Pero bueno, no comulgo mucho con eso. Bueno, en mis redes sociales, pues bueno, la verdad yo trato de siempre cuidar mucho mis redes sociales, porque al final, acuérdense que yo tengo una hija, aunque tenga ya 21 años mi hija, siempre la imagen paterna para mí va a ser importante y bueno, llevo tal vez otra línea en cuanto a poderme mostrar y bueno, eso yo creo que me ha distinguido, ¿no? Sí, Arturo, se hablaba también recientemente de la posibilidad de hacer una bioserie de Alicia Villarreal y Alicia decía que le encantaría que Melanie formara parte. ¿Qué opinas? Pues yo creo que sería lo ideal, porque mi hija es igualita a su mamá, ¿no? Están igual de hermosas las dos y yo creo que mi hija interpreta a su mami, que ha vivido muchas cosas dentro de esta misma historia. Yo creo que sea la indicada, pero bueno, ya veremos qué sucede más adelante. Yo creo que es una decisión que mi hija tiene que tomar primero que nada, y pues bueno, la propuesta de su mamá yo creo que es muy acertada. ¿Aportarías información? ¿Aportarías información para esta bioserie de cosas que tú viviste? Sí, ¿no? Vamos a primero a ver quién va a ser el escritor, para poder contar obviamente mi historia, y si se requiere de lo que yo pueda yo hablar, y yo encantado de la vida poder participar. ¿Quién te gustaría que te interpretara? ¿Quién me gustaría, perdón? Que te interpretara. Ah, no sé, habría que ver ahí, estudiar a ver quién podría, ¿no? Sobre todo que pueda estar más apegado a la realidad de todo. ¿Ya de los derechos, Arturo? No, no hemos hablado del tema, no hemos hablado nada de eso. Sé que por ahí existe la intención, pero yo creo que estamos muy prematuros para hablar de esas cosas todavía. ¿Pudieran concretarlas? Soltero, sigo soltero. La chica que ibas a regresar, que le habías dado el anillo, ya no. Híjole, ya pasaron muchos años de eso. Bueno, ya más de un año de eso. Ya no volvió, pasado, ya. Pasado. Pues no, sigo soltero. ¿Y no te preocupa de pronto cómo se contará la historia? Obviamente tú formaste parte de la historia de Alicia. Sí. ¿Te preocupa cómo contarán su historia? No, yo creo que no, porque al final no tengo nada que deber y nada que esconder. Si así fuese, pues obviamente me preocuparía, pero no es el caso. Y yo creo que cuando alguien cuenta la historia de una situación, sobre todo cuando es una bioserie, siempre se debe de pegar la realidad. Y si nos vamos a pegar a la realidad, pues no tiene por qué preocuparme. Claro. Oye, ¿se pudieron concretar las negociaciones de lo de Américo Garza, que lo puedes interpretar? Sigue esta situación todavía. A mí todavía no se me ha hecho una propuesta formal, y si así sucede, pues yo no tendría ningún problema en poder interpretar a un personaje ya pues muy, muy polémico, ¿no? Y sobre todo de esta historia que todo el mundo queremos conocer. Informalmente, si te invitaron o te dijeron que estabas contemplado. No, yo la verdad me he enterado mucho de todo esto a través de ustedes. A mí formalmente no me han hecho una invitación y no me han hecho una propuesta. Sé que han hecho por ahí algunos repartos y los han mostrado, pero en mi caso no me han hablado ni me han invitado para formar parte de eso. Sería muy interesante, porque al final pues es una historia muy, muy polémica, una historia que muchos queremos conocer, queremos saber de qué trata, hasta uno, aunque sea regio, y que ellas son regias y también Américo,
pero pues vamos a ver quién cuenta la historia, vamos a ver de qué va a estar basado y pues bueno, sabemos que cada quien tiene su historia en este Oye, caso. ¿Y tu hija qué se va a dedicar? ¿O sea, sigue tus pasos? ¿Su mamá canta muy bien como ella? Mi hija canta precioso y toca el piano desde los 4 años de edad. Ella tiene el talento, tiene pues todos los elementos y las armas y herramientas para estar en esta carrera tan complicada y tan competida, ¿no? Pero bueno, ella va a decidir el día de mañana si quiere incursionar en esto. Obviamente va a tener todo mi apoyo como el de su mamá. Y modelo porque está guapísima. Está ahorita por lo pronto ejerciendo el modelaje y pues estamos apoyando en lo que ella quiera realizarse. Muchas gracias. Cuídense. Bye. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Ya va, Anil.